¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video, chicos, y en esta ocasión les vengo trayendo un servidor para Minecraft Pocket Edition. Y para los que ya lo conocían, pues básicamente el servidor de los LPSG se actualizó, chicos. Y pues nada, ya tenemos los diferentes minijuegos ya disponibles. Tenemos Skyward, tenemos Edward, es Edward en sí. Y también tenemos a Server Game, chicos. Vamos a entrar a lo que viene siendo Skyward para que vean que todo funciona. Solamente tocamos el monito y listo, ya estamos aquí, chicos, jugando en este increíble servidor. Ya saben que para registrarse, si es el caso que no están registrados aquí en el servidor, solamente ponen barra registro, espacio y la contraseña, espacio y vuelven a confirmar y listo, solamente es eso para registrarse. Y ya una vez que estén registrados, a la hora de entrar al servidor, el mismo servidor solamente les dice de que pongan la contraseña. Ponen la contraseña así y ya solamente es todo lo que tienen que hacer. No tienen que poner barra login, nada de eso. Y pero chicos, por acá tenemos los diferentes kits. Tenemos por acá también más kits, hay un montón de minijuegos y todo eso. Oh Dios, y como les digo, chicos, aquí tenemos los diferentes minijuegos que tiene este servidor. Tiene Flea, tiene Hunger Games, Surreal Games, tiene Captura la Bandera, Team, Spliff. Y creo que próximamente se va a agregar la modalidad de UHC. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este servidor. Ya saben que para agregar este servidor es muy sencillo, incluso la IP se la estaré dejando aquí en la pantallita. Y pues básicamente para agregar el servidor solamente lo que tienen que hacer es irse al Minecraft Pocket Edition, obviamente. Vamos a esperar un momentito que cargue por aquí. Y pues solamente vamos a darle aquí en este botoncito, le damos a añadir y pues nos va a abrir esta interfaz. Aquí lo que tenemos que hacer es poner la IP, la dirección del servidor, que ya saben que es play.lpsg.net. Ok, lo ponemos eso y ponemos el nombre, que en este caso vamos a poner. Pues nada, chicos, ponemos ese y le damos en jugar. Y pues como en este caso yo lo tengo agregado, me va a aparecer de que pues ya lo tengo agregado. Como pueden ver, en sí solamente le dan ahí en jugar y listo, les va a entrar al servidor. Y pues solamente les quiero comentar de que esto está compatible. Para la gente que no lo conozca, pues es el IP y todo eso. Y pues hay un montón de minijuegos, hay un montón de modalidades para que se entretengan. Y pues ya el primer servidor de Minecraft Pocket Edition, que está bastante genial, chicos, pues ya saben. Y pues ya saben, chicos, revienten el botoncito de likes para traer nuestro servidor, chicos, el servidor de todos los androides ya actualizado para esta próxima versión y que ustedes puedan jugar en el servidor de todos nosotros. Así que pues nada, chicos, dejen su like, vamos por una meta de 3000 likes, yo sé que sí podemos. Así que pues nada, chicos, apoyen el video con su like y sin más que decir, gracias por ver el video, yo me despido. Adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Que está súper genial, chicos, o sea, más o menos así serían si las agregaran aquí en Minecraft Pocket Edition, debido a que, o sea, son los bloques útiles y todo eso. La verdad es que está súper genial. Y miren, aquí tenemos la casa esta, creo que está la iglesia aquí de la Seed. Y pues nada, chicos, vamos a ver por acá, entramos por acá. Y pues aquí tenemos también todo decorado de acuerdo a lo que viene siendo el la verdad es que está súper loco. Y pues como les digo, chicos, también tenemos aquí una estructura esta, una...
Y pues también aquí tenemos la gentecita, chicos, que pues básicamente es esta increíble casa. Y acá tenemos las elitras, chicos, para los que no sepan. ¿Dónde se encuentran las elitras? Es en este pequeño barquito, chicos, en donde podemos encontrar las elitras. Seguramente aquí están las elitras. Y también les quiero comentar, chicos, de que en la casa, en la NCT, o básicamente... Y pues también, chicos, por acá tenemos las elitras, como les digo. Solamente tenemos que entrar por acá y no hay elitras. Perfecto. En veces no hay, así que vámonos. Y pues, como les digo...